Mañana Soria con Alfonso Blasco. Os lo hemos ido contando a lo largo de esta mañana y también lo habéis podido escuchar en los servicios informativos, y es que una empresa de Soria, ahora os digo cuál, está entre las 100 finalistas de esa Subsummit de Madrid 2024. Bueno, la empresa es Terminer, que tenía además un montón de ganas de hablar con ellos, que entre unas cosas y otras se nos fue pasando el tiempo, y ahora hemos sacado un ratito aquí a Aaron, que lo tenemos al otro lado del teléfono, y yo, para presentaros Terminer. Creo que lo he dicho bien, y si no, que me corrija. Y para felicitarles también por estar entre esas 100 finalistas. ¿Qué tal, Aarón? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Lo has dicho perfectamente, ¿eh? Bueno, lo he intentado. Aarón Molina es, por cierto, director técnico. Aarón, enhorabuena, porque supongo que estaréis contentos. Hombre, ¿cómo no van a estar contentos? Muchas gracias. Hombre, es una de las empresas de las 100 finalistas en un evento de los más importantes del sector a nivel mundial, pues por supuesto, y más siendo la única empresa de Castilla y León que está representando el evento, ¿no? Pues con más peso. Qué bueno. Ahora hablamos de ese Subsummit Madrid. Lo primero, para todos aquellos que nos conozcan, porque yo cuando os conocí, miró la idea, me parecía una ideaza y me fascinó, me pareció maravilloso. ¿Cómo le presentamos a la gente qué es Terminer? Pues nosotros, bueno, somos una empresa de eficiencia energética, y lo que hacemos son sistemas de calefacción para viviendas e industrias, con la particularidad de que nuestros sistemas de calefacción consiguen el calor reciclado de servidores informáticos. Es decir, cogemos calor que emiten los servidores y los centros de datos, y en una vivienda producimos agua caliente y calefacción para conseguir climatizar esa vivienda o esa industria a coste cero. Aprovechando, y aquí creo que, corrígeme si me equivoco, es un beneficio común, aprovechando ese calor que, bueno, pues desprenden, yo creo que todos podemos hacernos un poco la idea, simplemente si nos ponemos un portátil en las piernas o si tocamos la torre del ordenador, ese calor es el que vosotros aprovecháis, ¿no? Eso es, no es exactamente el calor del portátil, realmente es el mismo calor, solo que no es, obviamente, el portátil que tienes en tu casa no tiene potencia suficiente para calentar tu casa, ¿no? O sea, nosotros, digamos que utilizamos servidores especialmente diseñados para tener una capacidad de computación y consumo energético muy alto, y por lo tanto disipan mucho calor. Para que te hagas una idea, con un cacharrín de un tamaño de, pues no sé, una cajita de 50x50x50, que es como una caldera de gas en una casa, calentamos una casa entera de 100 metros cuadrados en Soria fácilmente. ¡Guau! O sea, simplemente con eso, que eso, bueno, para los que lo estéis imaginando, el ejemplo que ha dicho Aarón es, la verdad, que muy gráfico. Es esa torre, ¿no? Una torre en la que podríamos tener, pues no sé si como varios ordenadores o lo que sea, ¿no? Y todo el calor que desprende ese servidor es el que vosotros aprovecháis y transformáis. 50 por 50 por 50, eso es pequeñísimo. O me da a mí la sensación que es pequeñísimo para una casa, como has dicho, de 100 metros. Sí, o sea, literalmente es como, tú muy bien lo has dicho, es como una torre de ordenador, ¿no? Y lo que es el servidor es como una torre de ordenador. Tú metes, lo que pasa es que la torre va incorporada en un equipo un pelín más grande, pero vamos, que es 50 centímetros. Y con eso tenemos, lo que pasa es que una torre de ordenador, tú piensas que lo que más espacio hay dentro de una torre de ordenador es aire. Sí. Eso es lo que no tienen nuestros servidores, aire. Entonces, aparte que es refrigeración líquida, están súper, súper compactos para producir muchísima cantidad de calor y procesamiento de datos en muy poquito espacio. Qué bueno. Y vosotros lo que hacéis es todo el proceso, o sea, desde que se instala esa serie de servidores, esa cajita, como decíamos antes, hasta que se transforma todo ese calor y lo aprovecha la vivienda o la industria o lo que sea. Efectivamente. Sí, nosotros, aparte de que nosotros la tecnología es propia de la empresa, es nuestra propia tecnología de refrigeración líquida y la propia tecnología de control de servidores, nosotros fabricamos nuestros propios equipos, pasamos nuestros controles de calidad
y por lo general solemos instalar o por lo menos hacer el control de calidad y, por supuesto, la gestión y el mantenimiento, que es súper importante. Claro, me imagino, sí, el mantenimiento. Nos lo podemos hacer a la idea porque eso está, los servidores, corrígeme si me equivoco toda la vez, pero suelen estar encendidos continuamente, claro. Bueno, eso es una de las cosas que no hay que quitar, o sea, sí que queremos, digamos, no estigmatizar, pero hay que quitarse una serie de prejuicios que tenemos con los servidores, y en nuestro caso es que tengan que funcionar 24 horas. En nuestro caso no. Nosotros utilizamos hay que quedar claro que el objetivo es producir calefacción. Uh-huh. Entonces, una calefacción que sea más ecológica y más económica, ¿no? Entonces, si tú no tienes demanda de calefacción, pues no tiene sentido tener un servidor que da calor en verano, ¿no? Uh-huh. Entonces, directamente lo apagamos y ya está, no hay ningún problema. Sí, claro, sí, y luego cuando está diseñado para eso. Ajá, vale, perfecto. Y luego cuando es necesario, pues claro, bueno, pues encenderían los servidores, etcétera, etcétera. Servidores que entiendo que podrían ser para todo, ¿no? Almacenamiento de datos, que es para lo que suelen ser, o para lo que sea, ¿no? Ya las funciones que tal, que en el fondo al que recibe el calor en la vivienda, pues bueno, es un poco lo que menos le importa, entre comillas. Sí, a ver, la realidad es que, de hecho, una de las cosas que más particularidades es que no almacenamos datos. La realidad es que el almacenamiento, nosotros utilizamos procesos que consuman energía. La realidad es que almacenar datos no consume energía. Tú puedes tener un pendrive lleno de películas, claro, con sí, un montón de información ahí, y eso no produce calor ni hace nada. Lo que realmente consume energía son los procesos que requieren una capacidad de computación, pues como, por ejemplo, procesos de entrenamiento en redes neuronales para inteligencia artificial, procesos de renderización de imágenes, computación para redes de blockchain, todos los procesos que, de hecho, no almacenan datos. No necesitas un almacenamiento de datos. Mira, me estaba acordando yo ahora de algo que también produce o produce mucho calor, o producía, que no sé si seguirá haciendo, porque yo de esto de hace tiempo, de cuando salió todo el boom este de las minas de criptomonedas, etcétera, etcétera, que veías imágenes con muchísimas tarjetas gráficas así todas juntas, cuando no había tarjetas o se habían puesto muy caras y demás, eso también es otra forma para aprovechar, claro. Sí, claro. De hecho, inicialmente, o sea, ya no, pero inicialmente empezamos así. Empezamos porque, pues bueno, yo minaba criptomonedas y lo que teníamos ahí tenía un montón de servidores en el garaje de casa, ahí en mi pueblo, y me daba mucha rabia que el garaje estuviese a 40 grados, claro, y luego subieras a casa y hiciera un frío que te cagas. ¡Qué bueno! ¿Y por ahí surgió la idea? Sí. ¡Qué bueno! Qué bueno. Ahí fuimos poco a poco ya, pues a ver, al principio pues hacíamos, digo, bueno, vamos a meter el aire, vamos a llevar aire caliente, pero luego hacía mucho ruido, luego, bueno, fuimos poco a poco y dando pasos hasta llegar al sistema que tenemos ahora, que es, pues bueno, súper eficiente, con un sistema de refrigeración líquida, no hace nada de ruido, súper compacto, bueno, pues todas las ventajas que tiene el sistema frente a uno convencional, digamos. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo se ha llevado a desarrollar todo esto? Porque entiendo que no es fácil. No, la verdad es que son muchas, muchas horas de desarrollo, mejora continua. De hecho, nosotros a día de hoy la mitad de nuestro equipo se dedica a la mejora y a la investigación mejora continua del equipo y nuevos productos, ¿no? Estamos ahora trabajando para producir frío, estamos trabajando para integrarnos en redes de calor de distrito como puede ser Revi, estamos trabajando en diferentes áreas, ¿no? Pero bueno, el recorrido pues ha sido, depende de cómo lo midas, relativamente largo. Para ser una startup intentamos mantener una dinámica de innovación relativamente rápida comparada con las grandes empresas, tardan mucho más en desarrollar, ¿no? Pero también porque tienen otra estructura, nosotros nos lanzamos rápido al mercado. Pero bueno, han sido llevamos ya 3 años y medio casi con la empresa, con el proyecto ya desde los primeros pasos, llevamos 5 años desde uno de los primeros prototipos muy, muy, muy rústicos que teníamos allí en las primeras versiones. Cuando estabas en casa en el pueblo, ¿no? Y decías, estos 40 grados que hay aquí abajo, tengo que aprovecharlos y tirarlos para arriba, ¿no? Hombre, hay que hacer algo. Es que, tú no sabes, teníamos la caldera encima, estaba en el garaje. Tienes al lado de la caldera un montón de servidores y tienes que bajar a encender la caldera porque hace frío en casa. Y abajo,
Claro, no sabía si bajarme la cama o subir el calor. No, no, pues ha ido mejor subiendo el calor, ¿eh? Que de ahí ha nacido en Terminer, o sea que ha ido mucho mejor. Oye, ¿qué habéis estudiado, Aaron? Y tu socio es Gonzalo, ¿verdad? Gonzalo, eso es. ¿Y qué habéis...? Nosotros, sí somos, nos conocimos en la carrera estudiando Ingeniería de Caminos. Ajá. Solo que, pues bueno, luego él se dedicó un poco... La verdad es que ninguno de los dos nos hemos dedicado a la ingeniería de caminos como tal. Yo luego estuve, de hecho, ingeniería industrial y yo empecé a trabajar un poco en el mundo startup ya en la parte de inversión, en un venture capital, uh-huh. Digamos, una empresa que se dedica a invertir en otras startups, ¿no? Y sí. Gonzalo se dedicó, estaba como en el sector implementando centros de datos, infraestructura para centros de datos. Y bueno, pues surgió un buen fit, ¿no? Una buena relación. Al final los dos teníamos un poco de conocimiento del sector, los dos somos bastante técnicos, pero enfocados también bastante en la parte de mercado y negocio, o sea que bien, está bastante complementado. Sí, eso te iba a decir, habéis ahí establecido muy buenas sinergias, o sea que aportando los dos, y de ahí en esos relativamente pocos años para todo lo que nos has contado y todo lo que estáis haciendo, hasta llegar a ser finalistas, hasta entre esas 100 empresas finalistas de esta South Summit Madrid. ¿Qué es esto? Cuéntanos esto de la South Summit. Sí, pues bueno, el South Summit es un evento que lleva ya tiempo, bueno, lleva muchos años, es como el evento de referencia, de hecho es a nivel mundial, en startups, o sea, es un punto de encuentro de startups, inversores, uh-huh. Entidades, corporates, empresas grandes que quieren ver qué hay en el mundo en innovación, ¿no? Que se está cociendo. Y bueno, y de hecho nosotros ya, o sea, nosotros hemos ido todos, vamos todos los años porque es un punto, ya te digo, de referencia, ¿no?, a nivel mundial. Y lo que pasa es que este año, pues, bueno, por crecimiento, un poco también por crecimiento, por recorrido, trazabilidad y, entre otras cosas, bueno, otros premios que hemos conseguido, otros proyectos grandes, pues hemos conseguido estar ahí en esos finalistas, aunque la verdad es que nosotros en Brasil el año pasado ya Gonzalo ya presentó allí la empresa y ya quedamos entre las 10 mejores startups en el South Summit de Brasil. ¡Qué bueno! Ahora a ver si nos toca competir por las 10 mejores, por lo menos, de Madrid. Eso. Que jugamos en casa. Un poquito más cerca, por lo menos, que Brasil estamos. Supongo que además de, lógicamente, el prestigio, el orgullo, el premio al trabajo, etcétera, etcétera, simplemente el estar ya, por formar parte, estar muy de cerca junto con otras startups, con otras empresas importantes, porque todas las que están ahí lo son, para vosotros no es que sea un premio, sino que también es una oportunidad para seguir creciendo, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, nosotros de ahí salen, bueno, no es que salgan de ahí, sino pero de ahí pasan todas las startups grandes y pequeñas. O sea, grandes, uh-huh. estamos hablando de nosotros que somos pequeñísimos, hasta startups como Globo o Cabify, que han pasado por ahí en su día y seguirán ahora, ¿no? Como referentes. Y luego, sobre todo, de cara a inversión. Porque la inversión es súper importante, pero nosotros ahora estamos en un punto de que estamos preparados, digamos, como para captar inversión, y ahí es un buen punto para dar a conocer y venderte como empresa, ¿no? Ya no solo el producto, sino el potencial de la empresa, del modelo de negocio, que es muy muy disruptivo también, sí. y el producto per se. Sí, sí, inversión no para llegar al cliente final, o sea, al final este tipo de eventos también puede ser, me imagino, ¿no? Pero bueno, pues al cliente final se acaba llegando de una forma o de otra, pero aquí sí que podéis captar esos inversores que os ayuden a dar un salto, vamos, exponencial multiplicado por no sé cuánto, ¿no? Claro, o sea, realmente para de ahí no vamos no vas a vender el producto. Claro. Para vender tu producto a un cliente final, y ya aprovecho y meto la cuña porque estamos la semana que viene en Almazán, ¿no? estamos en la feria de muestras, pues ahí podrán, ahí cualquiera que se pase, pues podrá conocer el producto, tomarse, de hecho, un café computacional, que daremos café calentito de nuestras calderas,
Ah, qué bueno. Ojo que yo voy, Aarón, que me paso. Oye, pues pásate a tomar un café, que tendremos ahí café de una de nuestros equipos que llevaremos, y aparte participar en un sorteo que regalamos 100 euros en material virtual para descontar en factura. Ah, qué bueno. Entonces, ese tipo de eventos son para eso. El final. El South Summit, no. El South Summit, ahí estamos hablando de que van fondos de inversión de todos los sitios, ¿no? De Europa, de Estados Unidos. Hay startups de todos los sitios para mantener contacto con algunas empresas que también están trabajando en innovación en el mismo sector que están haciendo, cómo puedes colaborar con ellos, qué puedes aprender de otros ponentes que van allí, pues vas haciendo tus contactos con inversores, qué está haciendo, pues no sé, Acciona en su fondo de innovación, Iberdrola, todo eso, ¿no? Que no tiene nada que ver con ir a vender tus calderas, ¿no? Por hablar claro. mal y pronto. Efectivamente. De España sois poquitos, porque por lo que he estado viendo, del 81% de todas las candidaturas son de fuera de España, o sea que ahí estáis representando a Soria, estáis representando también un poquito a España, a Castilla y León, por supuestísimo, siendo los únicos que estáis de Castilla y León en este evento. ¿Cuándo va a ser, por cierto? Del 5 al 7 de junio, en Madrid. 5 al 7 de junio, vale, perfecto. Apuntado también para estar muy pendientes de vosotros y de todo lo que vaya dándonos de alegrías, que seguro que sí, que seguro que nos da muchas alegrías. Esperemos. Y si no, Aarón, a seguir trabajando como lo que estáis haciendo y como lo estáis haciendo, porque con la idea, con la pasión con la que lo cuentas, con el esfuerzo y con las horas que echáis y la ideaza que es, sobre todo, pues os tiene que ir bien, 100%. Y, bueno, y yo me alegraría muchísimo. Que no sea porque no lo hemos intentado. Hombre, no, eso, sobre todo eso, que con esfuerzo luego las cosas acaban saliendo. Aarón, que mil gracias por haber estado con nosotros, me pasaré por la feria de Almazán, ¿eh? Además creo que vamos a tener programa o algo especial desde allí, o sea que mira, igual voy por allí con el micro también y aprovecho para que me expliques cómo calientas el café in situ. Oye, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y ahí estáis totalmente invitados a un cafecito, por supuesto. Un abrazo grande. Igualmente. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 31 de mayo. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en la web cajaruraldesoria.com. Porque seguro que la quieres muchísimo, elige los regalos de mamá aprovechando las ofertas especiales de los comercios de Soria. Consúltalas en fecsoria.es. Aquí sabemos lo que a ella le gusta. Regala comercio local. Es un mensaje de la Federación de Empresarios del Comercio de Soria y del Ayuntamiento de Soria. Es tiempo de reforma con Seersa Serafín Hernández. Reforma ahora tu cocina o baño sin ninguna molestia, de la manera más rápida, limpia y segura. Antes de que te des cuenta, estará terminada y como tú querías. Y ya sabes, con nosotros tendrás financiación a 24 meses sin intereses. Seersa Serafín Hernández, junto a Taberna Mercedes, 975-21-2294. La final de la Superliga de Voleibol en directo en La 8 Soria. El viernes a las 8 de la tarde y el sábado a las 7 y media desde Los Pajaritos, tercer y cuarto partido de la final. Grupo Herce Soria, Club Voleibol Guaguas. El camino hacia el título de la Superliga de Voleibol en directo en La 8 Soria. Retransmisión ofrecida por Diputación Provincial de Soria y Grupo Herce. Patrocinan Caja Rural de Soria, Marca de Garantía Torrezno de Soria, Mármoles Calahorra y Ayuntamiento de Soria. Colaboran Lubrigas, M Audiovisuales y Embutidos Moreno Sáez. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados, hasta a dormir. Vale, era momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se tiene un nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Todos
los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al Día. Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y tenemos un gran problema sobre... No hace nada. Con Iván Juárez. Hola amigos, muy buenos días, como cada miércoles en Soria al Día. Soria al Día, vive la actualidad, vive Soria 92.9 FM. Esto es Vive Radio. Siempre alegre, siempre positiva. Y esto, la música que te gusta. Y esto. Y esto. Siempre música positiva. Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. ¿Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio también eres tú. Recuerda, 680-936-898. Vive la mañana. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser, que les folquen a ellos también. Juntaremos las...